Buenas, hace un tiempo hice una serie de videos acerca de armonía cuartal que se trataban de la teoría de cómo armar acordes basados en cuartas. Pues bien, llegó la hora de aplicar todo eso a nuestra querida guitarra. Todo esto se trata de la cuestión de voicings sobre un determinado acorde. Con voicing a lo que me refiero es a una determinada secuencia de notas que hacen que podamos tocar un determinado acorde, es decir, cuando nosotros decimos re menor 7, esto es un re menor 7, esto es un re menor 7, esto es un re menor 7. Y hay un montón de maneras de tocar re menor 7. Y son todos re menor 7, es decir, es el mismo acorde, pero es un distinto voicing. Con perdón por el nombre en inglés, pero realmente no sabría cómo decirlo en castellano. A veces la manera en la que lo digo en castellano es el color de cada acorde. Porque realmente lo que creo es que mientras más voicings uno tenga para cada tipo de acorde, es como que tenemos más vocabulario. Es como decir que mientras más palabras uno maneja hablando castellano, mejor uno puede expresarse. Si supiéramos solo tres adjetivos, podríamos comunicarnos, pero más o menos nos faltaría vocabulario. Y en ese sentido me parece que es interesante sumar voicings, sumar colores, para poder buscar el color del acorde que exprese la idea que el tema necesita. No la que nosotros queremos, sino la que el tema necesita. En ese sentido, los acordes cuartales que tienen como intervalo preponderante las cuartas, creo que son súper interesantes. Y me parece que es interesante cuando uno ve acordes verlos dentro de una progresión. Me refiero a no verlos en forma aislada, sino verlos en forma funcional dentro de una serie de acordes que forman una palabra, como si cada acorde fuera una letra que entre esas letras forma una nueva palabra. Y creo que ya me estoy yendo al demonio con la analogía con el castellano. Perfecto, entonces una progresión muy importante en la música, más allá del estilo, aunque principalmente en el jazz, es lo que llamamos un segundo, quinto, primero. Eso en la tonalidad de Do sería un re menor, un sol 7 y dos compases de Do maj 7. Por supuesto, acá lo estoy tocando a estos acordes con voicings muy básicos, no por eso menos efectivos, de esta progresión que es el ladrillo de construcción de casi todos los estándares e incluso de casi toda la música que escuchamos. Si estás viendo este video en YouTube, en la descripción está el link para descargar el PDF al que voy a estar haciendo referencia ahora. En el primer renglón, lo que vemos es este re menor 7, que va a este sol séptima, que va a este do maj 7. Voy a estar hablando del cifrado siempre en su forma más básica, es decir, voy a estar diciendo re menor 7, aunque técnicamente sea un re menor 9, voy a estar diciendo sol 7, aunque técnicamente sea un sol 13. Voy a hablar del cifrado más básico y luego de este voicing cuartal que ojalá sea interesante para vos. Entonces este primero tiene tercera menor, séptima menor y novena. Tenemos acá una quinta y acá una tercera, es decir, no es exactamente un voicing cuartal, pero se va perfecto para comunicarse con este sol séptima, que tiene séptima menor, tercera mayor y trecena, y ahora sí tenemos cuartos. Y este se comunica también muy bien con este do maj 7, que en realidad es tercera mayor, trecena y novena. Entonces, cada cuerda forma una linda melodía, ¿no? Pasando al segundo renglón del PDF, tenemos este re menor séptima
que es oncena, séptima menor y tercera menor. Este está buenísimo, cuartas absolutamente. Y después, al pasar al sol séptima, tenemos este. Digamos que el sol séptima lo voy a estar alterando bastante simplemente para encontrar la mayor cantidad de cuartas posibles. Y después esto define a un do decepcionantemente simple, pero igual lo queremos, que es simplemente la tríada. Una cosa que es interesante en este es que el sol, más allá de tocarlo así, que esto sería la raíz, la oncena aumentada y la séptima menor, también uno lo podría tocar haciendo la sustitución tritonal, como que en realidad acá es simplemente un re bemol mayor que resuelve al do, sustitución tritonal del sol. El tercer renglón entonces es este re menor séptima, lo mismo que antes, pero dos trastes arriba, que esto sería quinta, raíz y oncena. También buenísimo, cuartas absolutamente y casi so what. Y este se enlaza con un acorde que me encanta, que es este. Este es un sol alteradísimo, es un sol al que de chiquito nunca lo abrazaron, pobrecito, porque es bemol 9, oncena aumentada y raíz. Si uno lo quiere ver no como un sol, sino como un re bemol, es decir, como la sustitución tritonal, es un poco más normal, pero tampoco demasiado, pues visto como un re bemol sería la quinta, la raíz y la oncena aumentada. Veámoslo como sol, que es lo más lógico dentro del cifrado. Está buenísimo y de vuelta a un paraíso de las cuartas. Y este lo comunico con este do. Este quizás parece un voicing medio bobo, que tiene la quinta duplicada y no tiene la tercera, pero creo que todos los voicings hay que verlos en función de conducción de voces. Me refiero con esto a cómo es que forman melodías. Y esto adivino esto, ¿no? Por supuesto, uno también podría hacer, y este sería otra combinación.